Ya no hay forma de seguir porque se llevaron todos los materiales que yo uso para trabajar, electrodomésticos, hicieron lo que quisieron, se llevaron todo. Me dejaron desmantelado el restaurante. Se subieron a una silla y lo hicieron tan prolijo que si ustedes ven, ni rayaron la pared. Cuando fueron allá, allá tenía la notebook, volcaron todo lo que tenía en la caja, llevaron toda la recaudación de la noche, también hicieron bien. Después tenía un centro musical ahí, un sonido. También se llevaron el sonido. Pasaron a fondo, se llevaron un rodado que yo tenía que era de competición. Y bueno, acá ellos estuvieron como si fueran los dueños. Trabajaron así, trabajaron con la luz prendida. Hay tres cámaras. En todas las esquinas están las cámaras. Pero ni aún así acá la inseguridad es permanente, no se puede trabajar tranquilo. Es más, uno tiene que ir a dormir pensando o viniendo a las 3 de la mañana para pasar por acá para ver qué es lo que pasa. Y bueno, la noche de ayer, bueno, que entraron estos vándalos acá, ingresaron por la puerta principal y se dieron todavía el lujo de sentarse, tomar gaseosa. Se llevaron toda la mercadería que yo tenía para trabajar, se llevaron notebooks, se llevaron microondas, LCD, bebidas en general, mercadería, todo lo que tenía. Acá, a pesar de que hay policía durante el día y en la noche, no pasa absolutamente nadie, y si pasa el patrullero, pasa, mira, y pasó y nada más, no se para preguntar si somos dueños y por qué estamos acá. Te doy un ejemplo, yo anoche estaba llevando de acá unas mesas y una silla, a las 12 de la noche pasó un patrullero, hizo de cuenta que no vio nada, ¿entiendes? Yo me enteré con el hecho cuando yo vine para abrir, para trabajar, como normalmente lo hacemos durante la semana, porque acá se trabaja de lunes a lunes, no es que nadie me regala nada, yo lo hice todo a pulmón acá, con toda la fuerza. Nosotros que pusimos acá para trabajar, para emprender algo, para dar fuente de trabajo a otras personas que realmente están necesitadas, bueno, pero con esto a uno le cortan las alas para seguir adelante y no se puede seguir así ya.